El Mariachi Niñez es la otra buena de la media que ya no llegó a la media, llegó a la hora. Hola Mariachi. Bienvenido, Mariachi, buenos días. Buenos días, Blanquita, Carlos, este Caósfera, Carmen Castro, la producción y toda la gente que nos acompaña. Híjole, pues es que están con lo de la, la buena de la media, y ahorita, más bien no sé si es la trágica de las siete, porque pues vamos a agarrar un <laughs> tema es algo denso, pero bueno. Se acordarán que en días pasados habíamos hablado de BEPS, los que van a contender por el Partido de Acción Nacional a plurinominales o que van por plurinominal y votación directa. Y por ahí nos salía un señor que se llama Roberto Gil Suart, que supuestamente se había retirado de la política, pero que había seguido relacionado con el gobierno de Tamaulipas, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Entonces hay varios temas ahí que se van concatenando, Emilio Lozoya, pero se ha hablado mucho de esto, de que se va a dar del desafuero del gobernador, seguramente lo van a lograr en la Cámara de Diputados, es en la Cámara de Diputados a nivel federal, donde se hace esta solicitud del desafuero del gobernador, que empiezan a salir cosas bien raras, Esa, si conocemos que el gobernador siempre hace unos discursos muy reprobables, podríamos decir, porque en el caso de los migrantes asesinados recientemente en Camargo, Tamaulipas, también salió a hacer una declaración como si estuviera en campaña, ha habido una intervención del gobierno de Guatemala porque pues obviamente fueron asesinados eh, ciudadanos guatemaltecos en Tamaulipas, pero se caracteriza por eso el gobernador sale a decir que hay una persecución política, que no fue notificado de esto, que se filtró información. Bueno, tendríamos que ir haciendo algunas aclaraciones. No se filtró nada de su expediente ni de las acusaciones en su contra, no hubo una filtración de la investigación. Lo que se hizo fue recibir una petición de la FGR al Congreso para que inicie un proceso de desafuero para posteriormente iniciar un proceso en su contra. Entonces, ahí para que el señor no esté haciendo... Declaraciones, porque en Twitter subió un video donde es que el gobierno nos tiene miedo, que la federación nos voltea a ver. Bueno, él pertenece a un grupo que es la Alianza Federalista, en la cual, pues, para reconocer, también está Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, y que se han caracterizado por muchas irregularidades en sus estados. Eh, a mí me parece que iba a hacer esta anotación. Me parece lamentable que muchos políticos, funcionarios, etcétera, sean eh, les inicien procesos por cuestión de dinero, pero no por responsabilidades de la muerte de ciudadanos, eh, de las extorsiones que hacen sus policías, porque vuelvo a recordarles, en el caso de Camargo, esta policía Los Gopes, Grupo de Operaciones Especiales de Tamaulipas, es una policía que creó el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca apenas el año pasado en agosto inició operaciones esa policía y ya está siendo señalada de extorsiones, secuestros bueno, está relacionado con el tema de los asesinatos en Camargo, de esta masacre en Camargo, menos de un año y ya tiene esta policía esos negros antecedentes, vuelvo a mencionar una policía creada por el gobernador cuyo único fin supuestamente era combatir al crimen organizado pero me regreso al tema del desafuero se hace esta solicitud en una época que no nos gusta porque pues ya inicia la, eh, las campañas en marzo ya para esta elección intermedia, tendríamos que pensar que es una gran casualidad, pero bueno, por eso les decimos que de pronto somos un tanto, como decía uno de nuestros compañeros, medio Grinch, desde cuando Santiago Nieto ya estaba hablando de que había investigaciones en contra del señor. Bueno, hay dos investigaciones, una hecha por un particular o particulares donde señalan al señor de enriquecimiento ilícito, tal, tal, tal. Está la de Emilio Lozoya, que algunos medios de comunicación, ayer lo platicábamos en el canal, que ponen en primer lugar las acusaciones de Emilio Lozoya, donde se relaciona al señor por haber recibido dinero de lo de Odebrecht para aprobar, cuando él era senador, junto con otros panistas, para aprobar las reformas de Enrique Peñanito, en específico la reforma energética. Bueno, ponen en primer lugar esa cuando las acusaciones de Emilio Lozoya, pues yo no sé si se van a sostener. No hay avances con respecto a Emilio Lozoya, que está tranquilamente en su casa. Y Alonso Ancira, relacionado, bueno, que decíamos de todas las relaciones que hay aquí, Odebrecht, oh, la estafa maestra, el dinero para la aprobación de las reformas de Enrique Peña Nieto, eh, esto que se da en el est estado de Tamaulipas, donde, por cierto, el señor gobernador tiene a familiares, tiene a sus cercanos en el gobierno del estado que hay una situación de violencia extrema el año pasado en Tamaulipas en bueno Nuevo Laredo Tamaulipas lamentablemente tres muchachos fueron asesinados por elementos del Ejército Mexicano estaban al, en, en la parte posterior de una camioneta y bueno es un estado que está en un estado deplorable donde también tendríamos que señalar el gobernador está haciendo un escándalo va a agarrar como bandera algo que el presidente Andrés Manuel conoce muy bien decir que el desafuero porque él le tocó en el año 2005, aunque bueno, pues ya había una intervención directa de Vicente Fox, pero que era para cortarlo, para no permitirle avanzar en la cuestión política. Y me quiero ir a eso, porque por ahí algunos estaban poniendo en duda, es que nadie está apoyando al, al señor gobernador. Y yo quisiera decir, bueno, hay una, una grabación que se quedó ahí del grupo parlamentario de los senadores en el PAN. Sale lo siguiente: conferencia de senadores del PAN, 24 de febrero del 2021. Ahí hay un enlace que luego, si quieren, les compartimos. Ahí lo estábamos revisando. Y lo primero que dice uno de los senadores es: todos los senadores del PAN, senadores y senadoras del PAN, apoyamos al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier eh, García Cabeza de Vaca, ¿no? Entonces, sale Romero Hicks a decir lo mismo, y entonces. Dice el gobernador también: la Cámara de Diputados violó la ley, violó el debido proceso. Bueno, yo nada más digo: violó el debido proceso, pues si lo va a juzgar la FGR y es más, todavía ni inicia el proceso, ¿no? La Cámara de Diputados violó el debido proceso al filtrar un documento que fue entregado al coordinador de los diputados de Morena, que es utilizado como parte de una venganza política, dice el gobernador, que se presentó en San Lázaro, que para que le notificaran, y volvemos a mencionar. No se le tenía que notificar absolutamente nada, porque todavía ni siquiera inicia ninguno de los dos procesos, ¿eh? Uno es el proceso de desafuero, que seguramente Morena, con su mayoría y sus aliados, lo va a lograr. La segunda es, pues la FGR, en cuanto sea desaforado, iniciará el proceso. Se hablaba de que si había intervención del Congreso de Tamaulipas, bueno, lo que va a hacer el Congreso local de Tamaulipas, únicamente, con mayoría panista, por cierto, lo que va a hacer ahí es designar en caso de que proceda lo del desafuero y se tenga que quitar al señor gobernador, que tenga que pedir licencia. Pues es designar al que se va a quedar en su lugar, que seguramente será otro panista. Pero todo esto nos tiene que llevar a este, a este análisis de: bueno, ocurre en una época que no nos gustaría. Luego decimos: es, no somos amargosos, pero sí tenemos que decir: con los antecedentes que ha habido, pues se acordarán de Vicente Fox y Francisco Barrio, que sean los peces gordos, vamos a acabar con la corrupción, vamos a atacar a esos que tanto daño hicieron al país, y no pasó nada. Y la FGR, de pronto, tiene unas deficiencias al integrar las investigaciones y luego le anda echando la culpa a la UIF, Ya una vez lo hizo Alejandro Gersmanero, que de pronto ha mostrado cierta animadversión en contra de Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Santiago Nieto, ese mismo que fue sacado de la FEPADE por Emilio Lozoya, que ahora Emilio Lozoya, que perdón por las palabras que voy a decir, ayer las mencionábamos también. Emilio Lozoya en algún momento dijo, tengo el tiempo y el dinero para partirles, ya sabe qué. Uh -huh. En cuanto a esa, pues, pues el señor Emilio Lozoya está en su casa, según está bajo proceso, pero testigo colaborador, ta, tal, tal, y todos estos temas relacionados, y nosotros nos pondríamos a pensar y si la FGR falla, y si su defensa, la defensa del señor gobernador lo convierte en el líder de la oposición que pues no tienen hasta este momento, convirtiéndole en una víctima de persecución política, ¿qué va a pasar? Puede ser un escenario así hipotético. El presidente siempre sabe cómo sacar esa cuestión muy bien, pero se podría convertir en un riesgo si la FGR falla. La otra, y si el gobernador dice, me quiero convertir en testigo colaborador, testigo protegido, o sea, ¿qué va a pasar con esa situación? Así como lo hizo Emilio Rosso y así como lo está intentando hacer el señor Alonso Ansira. ¿Nos vamos a llenar de testigos colaboradores o testigos de oportunidad? ¿Qué va a pasar con ese gobernador? Que vuelvo a mencionar nos debe de preocupar que siempre las acusaciones en contra de estos políticos es porque se roban dinero, porque desvían dinero, por etcétera. Pero ¿qué tal por las responsabilidades que tiene que ver con la pérdida de vidas por haber hecho unas policías que terminaron siendo un grupo más del crimen organizado? Que por cierto en Tamaulipas no ha renunciado ninguno de, esos, de los jefes de esas policías ni el secretario de seguridad pública del estado y ya dentro de unas semanas se van a olvidar del tema de Camargo Tamaulipas como se olvidaron del tema de San Fernando en Tamaulipas o mm. Nuevo Laredo en Tamaulipas. Entonces, bueno, vamos a ver, yo, yo por eso de pronto sí tengo que ser muy ácido y la gente se puede molestar, pero ocurre prácticamente en plena época ya electoral el tema del gobernador, ¿por qué no inició el año pasado? Siempre hemos dicho y la lentitud de la FGR y la lentitud de la FGR, que están esperando para tomar acciones? Un gobernador Incluso de pronto ha salido que está siendo investigado por las autoridades de Estados Unidos, que no puede viajar a Estados Unidos supuestamente, que eh, aquí ya hay indicios de corrupción, de que recibió dinero para aprobar las reformas de Enrique Peña Nieto, que por ahí eh, este, ha adquirido muchísima deuda pública, bajo también el pretexto de la pandemia del COVID, al igual que Enrique Alfaro. Y de pronto nos preguntamos, bueno, ¿y cuánto de ese dinero realmente se ha destinado a la pandemia? Eh, ¿Habrá transparencia en esos recursos? Que no es dinero que venga de la federación, ellos adquieren deuda por su lado. Y bueno, pues esta es una situación que decimos después de, la, de las buenas de la media, pues nos vamos con estos temas que tal vez no sean tan agradables, pero que tendremos que preguntarnos: ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar si falla la FGR? ¿Y qué va a pasar si este señor dice, decido colaborar con ustedes y dejo de hacerme la víctima? Pues no sé. Probablemente esto, eh, la mayor parte le va a resultar benéfico al partido que está gobernando, pero si esto falla, pues se va a convertir en una situación muy fea y tal vez puedan alargar el proceso muchos años. En el caso de Emilio Lozoya, no vemos para cuándo, y ese caso puede alargar también muchísimo tiempo y va a dar resultados electorales, pero y la justicia que es necesaria para los mexicanos, les pues, vuelvo a repetir, en el caso de Tamaulipas. ¿Quién le va a responder a las personas que han perdido a sus familiares o que han tenido alguna situación de extorsión, de secuestro, por parte de policías que deberían estar para defenderlos? Eh, Blanquita y Carlos. Fíjate que te dice Carmen Castro: Ay, no, todos ya son testigos colaboradores, entonces, ¿cuándo van a pagar por los delitos cometidos? Eso está muy chafa, dice Carmen Castro. Sí, o sea, y vemos una defensa, de pronto decían, estaban como titubeando los panistas, ¿no? Y si vamos a entrarle al tema del gobernador, pues se puede convertir en si les funciona, de pronto les hacemos burla. Sin dado caso, remoto caso, se les prendía el coco porque la oposición es muy mala en este momento. Podrían convertir a este señor en lo que fue Rafael Moreno Valle antes de que falleciera, que estaba convirtiendo en el líder opositor que estaba hacia una construcción de una campaña presidencial. Por cierto, el señor García Cabeza de Vaca de pronto ha dicho también que tiene pretensiones presidenciales, y bueno, este señor es un corruptazo, pero sí. tiene pretensiones presidenciales, y si se le prendiera el foco a los panistas lo podrían hacer precisamente en esta figura, soy un perseguido político, hago tan buen trabajo que la federación está tratando de obstaculizarme, vean nada más, pues ahí vamos a ver. ¿Se va a poner intenso en los próximos meses con este tema? Pues sí, y además porque coincide con lo que ya mencionamos, casualmente con una época electoral. Sí, hombre, eso es lo malo desafortunadamente, mi estimado Mariachi, cuando haces uso de los instrumentos del Estado de manera política, efectivamente, en lugar de hacer uso de los elementos del Estado de manera jurídica ilegal, que es como tendría que hacerse, pero bueno, pues son tiempos electorales, efectivamente lo acabas de decir. Exacto, pero bueno, para que se quiten el mal sabor de boca, acuérdense que a las siete va a estar el doctor Frisbee con el equipazo informativo, no se pierdan el programa. Ahí está la cubeta de las patrañas para todos los que tengan algunas ideas por ahí de la vacunación y ese tipo de cosas, no le tengan desconfianza a las vacunas, y pásense un momento bueno con el doctor Frisbee y el equipazo, con Blanquita y con Carlos. Oye a las cinco el jueves de literatura, ¿verdad? El día de hoy también. Jueves de literatura y bueno les anunciamos. El Perdón. El nocturninja, platícanos. Ah sí, es que ahora ya hacemos uno los lunes, miércoles y viernes el nocturninja que es así pues para que sepa de pronto luego digo no según es de risa y luego no me puedo reír porque son unos temas bien densos como por ejemplo el de este gobernador. Pero también les queremos avisar algo. Hoy a las ocho y media de la noche vamos a tener una entrevista con, lamentablemente, un tema que nos debería de sorprender, de eh, trabajadores de la UNAM eh, de educación a distancia despedidos, por ahí de 150 personas en plena pandemia, gente que se dedica a la educación a distancia, cuando nosotros tenemos que preguntarnos... Y no en esta época de pandemia se le debería de dar todavía más impulso a la educación a distancia y despiden a 150 personas que además estaban contratadas bajo unos términos de contratos mensuales. Ni siquiera era outsourcing, era por esto de servicios profesionales que son horarios y despiden a 150 personas, la mayoría de ellas mujeres. Y en la UNAM habría que preguntarles este, de cuándo acá tienen esas políticas tan neoliberales de contratación de la gente. Bueno. Eh, excelente, pues no nos lo perdemos. Entonces hoy es un jueves redondito, como sí. lo hemos venido diciendo. Gracias, Mariachi. Gracias, Blanquita Carlos, Carmen Castro, Caosfera y a nuestros amigos. Producción, gracias. Bye. Chao. Hasta el próximo jueves, Mariachi Ninja. Pues ahí está. Gracias por haberte quedado hasta el final para ver este video. Recuerda, puedes suscribirte, darle like, compartir con algunos otros que creas les puede gustar el video de nuestro canal. Recuerda, es el canal del equipazo informativo con Blanca Lolvé y Carlos Castellanos. Dale like, activa la campanita y de esa manera te enterarás cuando haya contenido nuevo. Y recuerden, el equipazo. Somos, Somos todos. todos.